Hola amigos pescadores, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes a través de la pantalla de América Sport. Seguimos recorriendo los canales embragados, ya que no podemos viajar a otros lugares. Pero bueno, nosotros por suerte tenemos muchos lugares para recorrer aquí embragado. Y hoy me vine al canal Cafiero, cerca de Mechita, un lugar muy lindo acá. El canal va, ya estamos llegando a Mechita. Y bueno, acá vamos a intentar la pesca de carpas, que siempre están. Y bueno, y como ya está empezando a ser un día lindo, seguramente alguna tararira por ahí vamos a intentar. Si salen, eso veremos. Bueno, vamos a ver cómo nos trata la pesca. Creo que tengo el pique de carpa. Vamos a ver. La podemos sacar acá. Sí, hay una carpa. Por la fuerza. Y mira cómo lleva, mira. Buenísimo. Ahí vamos. Linda carpa parece. Vamos a ver si la podemos ver. Hermosa carpa, Vamos a mostrar acá abajo. Tenemos un lindo lugar para agarrarla acá. Ahí está, ahí abajo la voy a ir a buscar. Ahí está, mira. Ah, oh, mira cómo se ve ahí, Ahí está, hermoso. Bueno, ahí vamos. Tenemos suerte, la podemos ver. Bajar acá, hay que buscar los lugares para tener bajada. Y hermosa carpa, muy lindo, hermosa. Bueno, vamos a devolverla. No me caigo acá. Tenemos otro pique de carpa, buenísimo, lindos piques los de las carpas son, Está enojadísimo, enojadísimo. De spinning liviano, una belleza la pelea que dan. Se puede ver acá,
una hermosa carpa. Hermosísimo, mirá. Se va el agua. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno. Sacaron carpa y tararir. Espectacular, Otra tararía sacó el pibe ahí. Ya sacó dos o tres. Bueno, es la época que empieza a comer la tarucha. Y el hombre al lado sacó una carpa. Así que estamos a plena variada. Espectacular, Espectacular la pesca. Bueno, ahí está el muchacho con una tararira, Qué tararira hermosa sacó. Pasacó, no, la tiene peleando ahí todavía, pobre. Oh, si la puede levantar. Hermosa. Difícil levantarla, porque ahí le van a meter el copo. Hermoso bicho. Bueno, empezó a picar la tararira en los canales. Ahí tiró el copo el amigo, es el padre, creo. Parece tararira. Ahí está. Una linda tararira sacó. Ya sacó varias, Muy bien. Tremendo pique de carpa, Casi se me va la caña al agua. Las tengo apoyadas ahí en el posacaña, pero casi me la llevo. Ya está en la orilla de la carpa. Uy, qué grande que es. Bueno, hermosa carpa, hermosa salida. Vamos a dejarla que se canse. Pique de carpa hoy, muy bueno. Le vamos a sacar el anzuelo, apenas de la trompita, el anzuelo con el rulerito. Hermosa carpa, otra linda carpa, la vamos a devolver. Bueno, bárbaro. Bueno, ahí está el pibe enfrente, otra tararira más sacó. Hermoso. Una belleza. Bueno, yo estoy con las carpas y él está con las tarariras. Muy bien. Ya se sacó varias. Es el momento que las tarariras empiezan a comer. Muy bien. Seguimos. Bueno, acá estoy. Mirá la caña, mirá. Si no se me cae el agua, pega en el palo. Mirá. Bueno, otra. Bueno, sin descanso, Sin descanso. Todavía no saqué la caña de acá, de la carpa que saqué recién. Todavía tengo la caña acá. Lo estaba filmando al chico de enfrente que sacó una. Todavía no pude sacarla, no había acomodado la otra línea. Y
estaba filmando ahora el muchacho que sacó la tarariera enfrente, casi me tiran la caña a la otra. Por suerte quedan agarraditas en los... No, pero esto es más chiquito, capaz que un bagre, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que un bagrecito. Bagrecito, bagrecito. Ahí vamos. Un cholito. Uy, qué chiquitito. Bueno, estos son los que me comen la masa. Pero bueno, es parte de la variada del río. Vamos a seguir. A ver. Todo Pesca, de Pablo Picardi. Tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados. Anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi. Un trabajo único y artesanal, exclusivo en Bragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano. Teléfono 2342-1550-9743. Bragado. En Facebook, Pablo Picardi. Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM. Al servicio de la gente. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez. Especialista en baja visión, Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Remo, casa de pesca y camping, posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, casa de pesca y camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. Con la línea de tararira y no tenía carnada, y le puse un anzuelo de la carpa nada más que camarones. Digo, por ahí lo agarran. Bueno, lo agarraron. Le puse unos camaroncitos al anzuelito este de carpa y lo agarró el lientudo. Bárbaro. Ahora voy a tirar una linita para la tararira porque ahí han picado algunas, han sacado algunas los muchachos, así que bueno, vamos a probar un ratito. No tengo la caña para clavarlas, pero bueno, no importa.
otro pique de carpa, vamos. Otra carpa. ¡Upa! ¡Uy! Se enojó. ¡Ah, la flauta! ¿Cómo está llevando? Bueno, vamos a traerla, vamos a cansarla un poquito y después nos vamos abajo. Y después nos vamos abajo y la levantamos si podemos. Una linda carpa, ¿eh? Esta carpa la podemos ver. ¡Oh, qué grande que es! Es grande esta, ¿eh? La digo así después. Es un papelón porque es más chiquita de lo que pensaba. Pero no, es una linda carpa. Vamos a ver si la podemos arrimar despacito. Y ahora cuando la venís peleando, se vienen para la orilla, no sé por qué. Pero bueno. Vamos a pelearla un poquito acá y después la vamos a buscar abajo. Aquí viene para la orilla. Ahí vamos. Uy, mirá. Sentí. Ah, ese ruidito es maravilloso, ¿eh? Cuando empieza a sacar, cuando nos saca hilo del carretel, porque tiene mucha fuerza. Ahí vamos, ¿eh? Está ahí abajo. Ahí se va. De ratito se va abajo y sale. Mirá, es una bestia. Buenísimo. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, a ver si la podemos levantar ahí. Vamos a ver si la podemos levantar. Vamos a sacar, ¿vale? Vamos a sacar. Vamos a sacar. ¿Cómo me saca ahí? Ah, está bien. Espectacular, arrimar para como loco. Bueno, la linda pelea, muy bien. Vamos intentando traer otra vez. La puedo arrimar. Ahí está. Oh, espectacular. Carpón, ¿eh? Un carpón. Dorada es. Espectacular, ¿eh? Le vamos a sacar la, el anzuelito, ¿eh? A ver. A ver el anzuelito donde está. Vamos a decir que se le salió. Mirá, se desprendió acá adentro. Qué barro. Se desprendió adentro del copo. Cuando la tenía adentro del copo, se le salió el anzuelo. Así que bueno, vamos a la devolución. Bueno, otro pique de carpa. Mucha carpa está picando. Están dando muy bien la masa que preparé. La masa que les mostré el otro día en el video.
Es muy buena, ¿eh? A ver, a ver. Ahí está, mira. Qué hermosa que es. Uy, una bestia. Ahí se vio, Mira, ahí está. Espectacular, espectacular. Bueno, íbamos a buscarlo otra vez. Espectacular. Bueno, otra tremenda carpa. No sé si se verá bien porque con el reflejo veo poco. Otra hermosa carpa. Ahí se va. Ahí está. Entonces yo saco carpa, el chico enfrente está con las tarariras, ¿eh? Hermosa la pesca que está haciendo de tarariras. Ahí está con otra. Se sacó varias, ¿eh? Así que bueno, otra de las posibilidades que da acá el canal Cafiero es pescar tarariras ahí contra la orillita. Está lindo tararira. Bueno, hermoso, es una alegría poder ver que está picando la tararira. Otra carpa, vamos, otra carpa. Primero se vienen a la orillita, bien contra la orilla, y después de la orilla salen otra vez. Como flecha, ahí va. Ah, es más chiquita. Más chiquita, pero dan una linda pelea, Mira, mira qué bicho. Hermosa pelea. Hermosa pelea, una carpita chiquita, más chiquita, pero de una linda pelea, muy chiquita, más chiquita. Ahora seguimos. Estaba mirando a los muchachos de enfrente que sacaron varias tarariras y saqué un denturito y puse una linita acá, una boya plop, y la dejo caminar por la orejita. Recién me la hundió, le pegó un sacudón barro, pero no la pude clavar. Tengo una caña muy flexible, estoy usando esta cañita, la Siltar que uso para la carpa, que es muy flexible, mirá lo que es. Entonces se me va a hacer muy difícil clavarla, pero bueno, tuve un pique ahí de una tararira, pero no la pude clavar, así que ahora la voy a dejar acá, a ver si vuelve. Bueno, amigos pescadores, espero les haya gustado el programa de hoy. Pasamos una linda jornada acá, una tarde de pesca acá en el canal Cafiero, cerca de Mechita. Tuvimos mucha pesca de carpa, mucho pique de carpa. Y unos muchachos que estaban enfrente sacaron un par de tarariras. Y yo no había traído nada. Tenía una linita de casualidad arriba adentro del balde con todas las líneas de carpa. Así que me armé una con un dientudito que saqué, pero no tuve suerte. Tuve dos piquecitos y no los pude clavar. Bueno, espero les haya gustado el programa entonces. Y nos veremos la próxima semana por la pantalla de América Sport.